Este champú es una locura. Quería rubio claro dorado y le pusieron en gris. Tiene muy sensible el cabello, así que hay que decolorarle con mucha paciencia. Después de decolorarle la raíz, le decoloramos el gris. ¿Qué color le pondrías? Espero que dejes tu tips. Amigos de TikTok. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video les quiero enseñar cómo hacer un shampoo matizador a la hora de hacer reflejos, ¿sí? Para apagar todo ese naranja, yo lo uso de este color. Es un pigmento violeta. En este video le voy a enseñar lo que yo uso en todas las decoloraciones. Me sirve shampoo neutro, agua oxidante de 20 volúmenes. Acá tengo el bol, un poquito de agua. Otro bol para la tintura. Una balanza. Lo que vamos a hacer es, la balanza no tiene nada, yo le voy a mostrar. Vamos a agregar 1,5 centímetros de corrector violeta. Es bueno trabajar siempre con la balanza para tener más o menos una medida, para no desperdiciar producto. Bueno, más o menos eso, 1,5 centímetros. Si no saben cómo medir, si el bol no tiene los números abajo, lo pueden hacer con una regla. Bueno, ahora agregamos más o menos 5 gramos, digo, de agua oxidante. Bueno, se fue 6. Ahora lo mezclamos bien esto, lo diluimos. Una vez que diluimos bien el pigmento con el oxidante y queda así, entonces vamos a agregar shampoo neutro. Miren, agregamos shampoo, bastante shampoo. Esto va a servir como un shampoo matizador. Con esto vamos a lavar el pelo, el cabello amarillo, naranja. Lo mezclamos bien. Tiene que quedar violeta, chicos. Esto tiene que quedar violeta, ¿sí? Lo mezclamos bien, bien, y después le agregamos agua. Bueno, es importante diluir bien el pigmento para que no nos quede en grumo. ¿Ven cómo queda? Violeta. Este es el secreto, chicos. Este es el secreto que yo uso en todas las decoraciones. ¿Ven que queda violeta? Ahí les muestro. Quedó violeta. Bueno, a esto le agregamos agua más o menos por la mitad. ¿Ven que yo siempre le agrego agua de canilla? Queda violeta, chicos, y esto va, con esto lavamos el cabello, lo dejamos 15 minutos, elimina totalmente los amarillos, rastro de naranja. Este es el secreto, espero que les guste. Parte 2 del video del caso de la chica que vino a arreglarse el cabello y todo era peor de lo que pensábamos. Nos quedamos en la parte en donde después de aplicarle la tintura se le empezó a caer mucho el pelo. En estos casos lo mejor es no tocarlo y dejarlo así. Pero como a ella ya le estaba afectando a lo emocional, me dijo: Joel, tengo la autoestima por el piso, yo sé que tengo el pelo muy mal y yo sé que no me lo tengo que teñir, pero necesito que me ayudes. Por ese motivo decidimos intentar arreglarle el color, pero como pueden ver fue imposible y el pelo se nos quedaba en la mano. Y entonces no nos quedó otra opción que cortarle todo el pelo. Todo lo que estaba rubio hubo que cortárselo porque se le iba a terminar cayendo solo. Al mismo tiempo, después de cortárselo, junto a mi equipo empezamos a armar extensiones para que ella no se vaya con el pelo corto, ya que eso le causaba una gran angustia. Y también decidimos oscurecer el pelo porque era la mejor opción para disimular las extensiones. Y después de lavar y de peinar su cabello, así es como le quedó el resultado final a mi cliente. Logramos emparejar todos los tonos, que las extensiones no se noten y que el cabello se le vea muchísimo más sano. Comenta lo que te pareció este caso y nos vemos en el próximo video. Chau chau.
llame a mí.